Nunca pensé que haya un episodio cualquiera de esa serie. ¿Cómo pudieron hacer un episodio de ese tipo, si es apto para todo el público, pero más para los niños? Tan solo recordarla, me da un gran escalofrío, que recorre por todo mi cuerpo. Hola, me llamo Samuel. Tengo 16 años de edad. Te quiero contarte mi aterradora experiencia, antes de volverme loco. Y lo digo, ya que fue una experiencia bastante extraña y perturbadora, que hasta el día de hoy, no lo logro olvidar. Todo esto empezó en una tarde. Yo estaba saliendo de mi colegio muy estresado. Debido a que el profesor nos había dejado a mis compañeros y a mí, bastantes tareas. Estaba yéndome al Metropolitano, esperando el bus. Estuve esperando un buen rato. Hasta que, en ese momento, vi como una persona con capucha, estaba corriendo de la nada. Y en eso se le cayó una cajita de su mochila de la persona. Yo le grité, diciéndole, que se le había caído algo. Pero la persona no me escuchó, y se fue a la salida. Me dio algo de curiosidad, y agarré la cajita. Y al abrirla, vi que era un disco. Pero no tenía ninguna portada, ni nada por el estilo. Yo decidí ver lo que contenía este disco, una vez cuando llegara a mi casa. Momentos después llegó el Metropolitano. Me subí, y el Metropolitano arrancó. Después de 30 minutos, bajé en el paradero, y caminé hasta mi casa. Al llegar a mi casa, decidí primero en hacer mis tareas. Para ya ver tranquilo, lo que contiene ese disco. Minutos después, mientras hacía mis tareas, llegó mi madre a mi casa. Yo vivía solo con mi madre, ya que mi padre y mi madre se divorciaron algunos meses atrás, debido a que siempre han tenido muchos conflictos, y mejor optaron a divorciarse, y terminé quedándome con mi madre. Fue muy triste ese momento. Vivir sin mi padre, fue un gran dolor, pero poco a poco lo superé. Mi madre me dijo, que más tarde irá a casa de su madre a visitarla, y que estará ahí sus hermanas. A lo que mi madre me dijo, que sí me gustaría ir. Yo le dije que sería otro día, ya que estaba con tareas. A lo que mi madre me entendió, y se fue a preparar el almuerzo. Más tarde, después de haber terminado mis tareas, decidí relajarme un rato, debido a que estaba muy cansado. Y mi madre me dijo, que irá a casa de su madre, y que me quedara en casa, y que no salga, además no vendría muy tarde. Yo le dije ok. Y mi madre se fue. Más tarde, me dio hambre. Así que decidí llamar a una pizzería, para que me traigan pizza a mi casa. Mientras tanto, agarré el disco, y lo metí a mi reproductor de DVD, y estaba cargando. En eso, vi que era una serie que veía cuando solo tenía unos 6 años de edad. Era la serie de Tom y Jerry. A la vez, decidí no verlo, y hacer otras cosas. Pero comencé a recordar esos momentos cuando veía esta serie, que me alegraba mucho. Después de pensarlo, decidí verlo, además para recordar viejos tiempos, cuando veía esta serie. Minutos después, alguien tocó la puerta. Y era el repartidor de pizza. Yo le di el dinero, y el repartidor me dio la pizza, más una botella de Pepsi. Y después me metí a mi casa. Una vez ya adentro, decidí ver algunos episodios de esta buena serie. Pero en eso, me quedé muy asustado. Vi que la pantalla de mi televisión se estaba distorsionándose, mientras se escuchaba sonidos distorsionados. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Fui donde mi televisión, y empecé a ver los cables que estaban conectados en la televisión en la parte de atrás.
Decidí acomodarlos para solucionarlo, hasta que, en eso, cuando vi la pantalla, apareció Tom, pero no era el mismo, era otro, pero maligno. Luego la pantalla estaba distorsionándose, hasta cambiar el diseño de color negro y blanco. El episodio comenzó con Tom. Al parecer, él estaba algo triste. No sabía por qué, así que seguí viendo. Se ve otra escena, donde se ve a Jerry. Él estaba chequeando si Tom estaba afuera para atacarlo. Pero al parecer no estaba, y salió de su casa, e ir en busca de comer algo. Mientras que Tom estaba en su cama triste, ve a Jerry. Tom lo mira con cara de furia, y decide atraparlo. Pero como en todos los capítulos, Jerry siempre le hace todo lo imposible a Tom, haciendo que él se lastime en muchas ocasiones. Y así fue. Tom intentaba atrapar a Jerry, y mientras lo intentaba atrapar, Tom ocasionó un gran desastre en toda la sala, y en la cocina. Y al final, Jerry logró agarrar un pedazo de queso, y se metió a su casita. Tom no pudo más, y decidió volver más rato. Pero al voltear, ve que su dueña llegó a ver el desastre que hizo su gato. Y tan solo ver el desastre, la dueña le dijo a su gato Tom las palabras más dolorosas que nunca se había escuchado. Y su dueña lo bota de la casa y le dijo que nunca más vuelva a la casa. Solo es un desastre. Nunca sirvió para algo, ni para atrapar a un simple ratón. Y luego su dueña le cierra la puerta. Tom comenzó a llorar en ese momento. No podía contener las lágrimas, sabiendo que su dueña no lo quiere más. Y se vio a Tom caminando sin saber. En eso Spike y su hijo se empezaron a burlarse de Tom así de la nada. Tom no le importó eso, y siguió su camino. Luego se ve otra toma, donde Jerry empezó a celebrar, sabiendo que Tom se fue de la casa para siempre. Él estaba muy feliz, sabiendo que ahora su vida será feliz como antes. Luego se ve otra toma, donde era de noche, y se ve a Tom caminando, mientras la lluvia le caía encima de él. Tom estaba destrozado. Aquí fue donde empezó todo. La escena empezó a distorsionarse poco a poco, y se vio a Tom como iba cambiando su apariencia. Iba cambiando a una apariencia más maligna, teniendo su pelo más oscuro, sus garras eran de un demonio, sus ojos estaban negros, y Tom comenzó a reírse de una manera psicópata. La pantalla se puso negro. Y luego la toma regresó. Se vio a Tom caminando por las calles, mientras la noche se ponía más oscura. Después de un buen tiempo de caminar, llegó a su casa. Y en eso, Spike, tan solo ver que Tom regresó, empezó a burlarse de él, diciéndole que seguramente volvió para que lo echaran nuevamente. Tom tan solo escuchar lo que dijo, Tom saltó donde Spike, y comenzó a arañarle toda su cabeza, y comenzó a desfigurarle toda la cara. Y luego procedió a arañarle toda la garganta, hasta dejarlo tirado en el suelo, dejando un charco de sangre. Y el hijo de Spike quedó horrorizado y triste, tan solo ver a su padre muerto. Tom no dudó más, y agarró al hijo de Spike, y comenzó a morderlo violentamente, hasta arrancarle la cabeza. Luego intentó ir a la ventana de la cocina, y con sus uñas, comenzó a arañar el cristal, hasta lograr entrar. Al entrar, encontró a su dueña, descansando en el sofá de la sala. Y en eso Tom, con sus uñas, le arañó la cara de su dueña, haciendo que la mujer se levantara desesperadamente del sofá. Y al ver a su gato Tom, ve que ha cambiado mucho desde que lo echó.
La dueña intentó detenerlo, pero Tom corrió donde ella, y procedió a morderle, y a arañarle en todo su cuerpo. La mujer estaba gritando del dolor. La mujer agarró un palo, y le golpeó en el cuello a Tom, haciendo que salga volando lejos. La mujer se levantó, para ver el cuerpo de su gato que estaba tirado en el suelo sin reaccionar. Pero en ese momento, Tom se levantó como si estuviera poseído, y miró a su dueña de forma rara, y comenzó a maullar. Y fue donde ella corriendo, y procedió a arañarle sus partes, hasta sacarle sus órganos, intestinos. La sangre estaba salpicando toda la pared, y Tom manchándose de toda la sangre de su dueña, que alguna vez, él lo había sentido como su madre. Una vez haber matado a su dueña, faltaba matar a alguien más. Así es. Era el ratón Jerry. En eso, Jerry sale de su casa, ya que se había levantado de los gritos que había escuchado. Él fue a ver qué es lo que había pasado. Y Jerry se lleva la terrible escena, tras ver el cuerpo muerto, de la dueña de la casa. Jerry se quedó congelado del miedo. Y al voltear, ve a Tom, manchado de sangre. Jerry, asustado, intentó escapar. Jerry se iba a esconder a su casa, pero Tom puso su pata, para evitar que se esconda. Jerry intentó correr, y de paso arrojarle cosas a Tom. Pero Tom esta vez no fue tonto, y comenzó a esquivar todos los objetos. Jerry se iba a escapar por una ventana. Pero Tom lo logró atraparlo después de mucho. Pero Tom, no lo lastimó en ese momento. Decidió torturarlo un poco. Lo comenzaba a aplastarlo, pegarle, arañarle, hasta que llegó el momento donde Tom agarra un cuchillo, y le corta la cabeza a Jerry. Y luego le comenzó a cortarle en pedacitos. Tom comenzó a reírse macabramente. La pantalla se distorsionaba, y así, acabando el episodio. Después de que terminara el episodio, yo saqué el disco del reproductor, y decidí enseñarle a mi madre, cuando venga a la casa. Estuve esperando un buen rato a mi madre, hasta que me ganó un rato el sueño. Yo la estuve esperando, pero el sueño me ganó, y me quedé dormido en el sofá. Al despertar por él. Pero no vi el disco, en el lugar donde lo había puesto ayer. Pensé que mi madre se lo había llevado. Ya en el desayuno, le dije a mi madre, si había agarrado un disco. A lo que ella me dijo que no. Yo le conté todo lo que contenía ese disco, de esa serie de Tom y Jerry que vi ayer. Pero ella no me creyó, y me dijo que eso es algo absurdo. Yo le dije que me creyera, pero ella me dijo, que me deje de tonterías, y que haga mis cosas. Y me fui de la mesa, a hacer mis cosas. Ahora te cuento esto, para que nunca veas ese episodio de Tom y Jerry, ya que puede ser que lo transmitan en vivo en la televisión también. Pero tengo una duda. ¿Dónde habrá encontrado esa persona, ese disco de esa serie? Ojalá no caiga en otras manos inocentes. Y además, no sé dónde está ese disco, que hasta el día de hoy, no lo logré encontrar. Tengan mucho cuidado. No vean esa serie, no la vean. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.